Bienvenidos a un video más. Ha llegado un video muy esperado por muchos de ustedes. Sean bienvenidos al primer video de la ciudad de Puerto La Cruz, una ciudad icónica, importantísima e increíblemente preciosa de nuestro país, Venezuela, la cual también conforma parte del área metropolitana de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, la cual está conformada por Guanta, Puerto La Cruz, Lechería y Barcelona. En el video de hoy vamos a estar conociendo los lugares más importantes de Puerto La Cruz, haciendo un repaso por muchas de sus calles y conociendo algunos datos de esta ciudad. Entre esos, que esta ciudad aloja una amplia actividad turística y pesquera. Me he venido a un lugar infaltable de Puerto La Cruz, increíblemente conocido y referencial. Estamos en el Mercado Los Cocos. Como pueden estar ya observando, este es un importante lugar en donde se desarrolla la venta de pescado. Vamos a estar acercándonos aquí a unos puestecitos. Quiero que vean la cantidad de pescado fresco que viene todas las mañanas directamente desde nuestro mar Caribe que tenemos allá al frente. Mira acá estos pescados fresquecitos que tenemos acá. Recién pescados. Como ustedes sabrán, la manera para identificar la frescura de un pez es por sus ojos. Si los tiene hundidos, ya tiene tiempo, pero si los tiene hacia afuera nuevecitos, es porque está recién sacado del agua. Acá podemos observar este, que se encuentra en perfectas condiciones. Miren esto que está acá, tenemos un cazón fresco, que para las personas que quizás no lo sepan, un cazón es un pequeño tiburón que se utiliza para rellenar empanadas aquí en Venezuela. Miren la frescura de este tiburoncito. Esta es una de las ciudades del país en donde pueden comer el mejor pescado que puedan imaginarse. Aquí tenemos una especie de pescado que se llama cojinúa. El precio por kilo es de $4.50. Ustedes saben que es lamentable que a mí me gusta el pescado, pero no puedo comerlo porque soy altamente alérgico. Mi alergia comenzó cuando tenía 12 años. Anteriormente a eso, me gustaba mucho esta especie que se llama pargo. Estos son los parguitos y, de hecho, su nombre proviene porque pargo es una expresión que se utilizaba, todavía se utiliza algunas veces, para referirse a las personas homosexuales. Y bueno, al estar aquí, una de las primeras cosas es el olor. Huele mucho pescado, obviamente, y el olor es bastante abundante. Te pregunto, ¿hace cuánto fue sacado del mar? Hace 10 minutos lo acaban de traer. Evidentemente lo podemos notar porque miren, se nota la sangre y la frescura en los ojos del pescado. Otra manera de notarlo es las agallas, que son estas cositas que tienen ellos acá, en donde también se puede apreciar la frescura. Este es uno de los lugares del país en donde se puede conseguir el pescado más fresco. Aquí en el Paseo Colón me conseguí esta estatua que únicamente la había visto en la Plaza La Candelaria en el centro de Caracas. Si muchos son de Caracas, la recordarán. Y es una estatua que representa la paz. De hecho, dato curiosísimo y sorprendente, está compuesta completamente de armas. Todo lo que están viendo acá son pistolas, escopetas y fusiles. Acá le hago un poquito de zoom para que lo puedan apreciar. Si quieren, incluso pueden pausar el video y darse cuenta que todo está compuesto de armas de fuego desarticuladas y desactivadas, por supuesto. Tenía más de 7 años sin estar pisando el sitio en donde está ubicado la icónica Cruz de Puerto La Cruz, el lugar en donde comienza el famosísimo Paseo Colón, en el cual ocurren muchísimos eventos y es un malecón para caminar en las noches, tardes y disfrutar de las puestas del sol que nos ofrece la ciudad de Puerto La Cruz. ¡Qué alegría volver a estar caminando las playas del Paseo Colón! Realmente es todo un sueño volver a estar aquí.
aquí. La cámara no tiene tanto zoom, pero desde aquí se pueden apreciar los buques petroleros al fondo. Dentro del enfoque gastronómico, me he venido a un lugar que seguramente muchos puertocrucenses tienen mucho tiempo sin ver. Si quizás se encuentran fuera del país, es posible que extrañe mucho este lugar, un icono de Puerto La Cruz. Acá nos encontramos a Los Boqueticos y un restaurante que se llama El Sazón de Candanga. Por supuesto, acá tenemos muchos platos de mar, como foforera, sopa de pescado, arroz a la marinera, pasta a la marinera, entre otros. Acá acabamos de llegar al Paseo de las Empanadas. Todavía no nos hemos bajado, pero miren la cantidad de personas que nos están llamando para que vayamos a sus locales. Miren el recibimiento que nos dan. Y esto no es con nosotros, es con todos los que vengan a consumir acá. Me encuentro acá en Petra, el local número 13, con la señora Leida. Los invito en el estado Suárez, Puerto La Cruz, para que se coman sus empanadas. Tenemos de cazón, de pollo, de mechada, los famosos mariscos, que son de camarón, calamar, pepitona, madre perla, pabellón. Pero las que más buscan es cazón y camarón y calamar. Se venden bastante, porque son muy ricas. Encuentro en uno de los lugares que desde que era niño me hacía sentir muy orgulloso de Venezuela, y es que tenemos varios puertos en donde podemos acceder aún a varias de nuestras más de 70 islas que tenemos en territorio nacional. Desde este terminal de pasajeros se puede llegar a la famosísima isla de Margarita a través de los famosísimos ferries, los cuales tienen varios puertos. Los podemos encontrar en La Guaira, en Cumaná, en Guanta y aquí en Puerto La Cruz. En esta oportunidad no les puedo mostrar el barco, el ferry, inmediatamente porque no ha llegado, ya que hay que estar 3 horas antes de los zarpes para poder registrarse. La salida de hoy está programada para las 3 de la tarde y yo estoy aquí a las 12 del mediodía. Bien. Acá estamos ingresando a la zona de recepción de equipaje y la zona en la cual se compran los boletos. Al igual que un aeropuerto, nos encontramos unas indicaciones que dicen los pasajeros deben llegar 3 horas antes al terminal. Miren, fíjense que hay bastante actividad, hay bastantes personas próximas a salir a zarpar hacia la isla de Margarita. Acá tenemos para comprar algunas golosinas. Bueno, y aquí tenemos un restaurante que, bueno, está abierto, solo que tiene estas dos ventanas cerradas. Bueno, aquí llegamos a lo que es el muelle de Guanta, en donde se acceden a varias de las islas más hermosas de nuestro país, sin lugar a dudas. Y quiero que vean nada más esta parte del estacionamiento, que son personas que dejan sus vehículos aquí para ingresar a las lanchas. Una cosa que estoy viendo aquí en primera vista, hacia Playa Punta La Cruz, una de las mejores, pasaje solo $4. Ustedes, si se van a Morrocoy por persona, 10 mínimo, consiguiendo una persona buena gente. Miren esta locura, Isla de Plata, solo $3 en lancha. Esto no se ve en el Parque Nacional Morrocoy, uno de los parques más famosos y que más contenido han recibido, olvidando esto que es tan importante y que en este momento está ofreciendo un precio mucho mejor, unas posibilidades mucho más justas para la población en general. Bueno, aquí está nuestra embarcación. Acá nos vamos a dirigir a la primera isla, que es un sueño conocer esta isla. En las veces anteriores que he venido, nunca había tenido la oportunidad de conocer la isla a la cual vamos a estar visitando en primer lugar. Bueno, primero que todo, mi profundo agradecimiento a Yamile, la presidenta de la corporativa acá, del embarcadero, que nos va a permitir acceder a conocer este tesoro, sin lugar a dudas, de las playas más hermosas que tiene Venezuela. Una curiosidad que me noté, que me percaté en lo que llegamos, y es que el precio para acceder está increíblemente económico frente a lo que es el Parque Nacional Morrocoy, que son $30-40. ¿Qué es lo que causa que cada este precio esté tan accesible, que permita una comodidad para los turistas en general? La idea es que los turistas sean atraídos tanto por nuestros atractivos turísticos como nuestros precios, pues nuestros servicios. Tenemos diferentes servicios por boletería para Isla de Plata, $3 por persona, Punta La Cruz, $4 por persona. También contamos con el servicio de taxi, que es lo que yo represento, cuando hay personas turistas que quieren salir privados con su familia, exclusivo.
Tienen unos cómodos, unos precios también cómodos, que de una a cinco personas para Isla Plata le sale $30, que no es mucha la diferencia, y de una a cinco personas para Punta La Cruz, $40. No es que estamos restringidos a cinco personas, sino que dependiendo del grupo de personas se le da un precio cómodo. La idea es que el turista vaya, venga. Pero para dejar claro el público, cualquier persona normal por persona paga $3. Sí, mi amor, cualquier persona. O sea, tenemos dos taquillas, Isla de Plata, tenemos varios botes, $3 por persona, Punta La Cruz, $4 por persona. Fíjense, esta isla que están viendo acá se llama Isla Varadero o Isla Andrés. Realmente no está destinada a fines turísticos, sin embargo, lo están habilitando en esta temporada de Semana Santa. ¿Por qué? Porque la Isla de Plata, que ya la estamos viendo allá, ya no tiene más capacidad para recibir turistas, de lo llena que se encuentra. Como pueden ver, allí ya vemos unos cuantos yates y naves de lujo que son propiedad de algunos propietarios, seguramente de lecherías, de Puerto La Cruz. Aunque con un yate puedes acceder desde casi cualquier parte del país que tenga costa, pero obviamente la gran mayoría o hasta el 100% son personas del estado Anzoátegui y del estado Sucre. Esta es la actividad que vemos en una de las islas más paradisíacas de Venezuela. Aquí vemos a una muchacha disfrutando el sol sobre su yate. Y he aquí, amigos, miren nada más lo cristalina, lo hermosa que es esta agua. Turquesa, el olor es una cosa indescriptible. Y una gran cantidad de embarcaciones, como ya les mencionaba, pero miren la gran cantidad de personas que están haciendo disfrute de esta isla. Niños, abuelos, parejas, wow, muchísima, pero muchísima gente. Miren la claridad de estas aguas. Y bueno, ya hemos descendido de la embarcación, estamos subiendo en el muelle que nos da la bienvenida a Isla de Plata. Allá al fondo vemos restaurantes. Allá, todo eso que ven allá son lugares de comida. Y he aquí, vamos a estar pisando la arena. Uff, qué sabroso. Pueden creer que llevo 6 días acá en el oriente y esta es la primera vez que piso la arena del mar y que me dispongo a meterme en la playa. Y créanme, solo tengo 2 minutos para poder disfrutarlo, porque realmente es puro trabajo lo que estamos haciendo. Bueno, el agua está muy sabrosa, o sea, sí, obviamente que está fría, lo sentimos frío, pero para nada comparable a lo que sería el video del Parque Los Chorros o una playa en otro país. Una de las cosas que caracteriza las playas de nuestra Venezuela es que los turistas que han venido desde continentes lejanos la califican como unas playas de agua caliente. Yo, obviamente, no es que sea caliente, pero es prácticamente caliente para la temperatura promedio del mar en el resto del mundo. Cuando me metí allí sí se sentía un poco más frío, pero acá, la orilla, esto sí está caliente. No es que te queme ni nada, pero está súper recontra tibia. La población es como si estuviéramos en La Guaira, pero la belleza, sin lugar a duda, es de primer nivel. Ahora nos estamos acercando a otra zona, un poquito más exclusiva. Y bueno, acá podemos ver algunas personas que la han seleccionado el día de hoy para disfrutarla a bordo de sus embarcaciones. Miren algo maravilloso que nos permiten las islas de Venezuela y la Isla de Plata en particular. Están viendo todo ese cardumen. Esto es la claridad de esta isla. Ahora les comento un detallito. Ya si avanzamos un poquito más, nos encontramos con lo que se denomina como corales. Yo no soy experto en fauna y flora marina, pero los corales son ecosistemas que permiten la multiplicación de especies de todo tipo, por supuesto, hablando dentro de la fauna marina. Por ejemplo, aquí vemos una gran cantidad de pececitos diminutos, súper chiquitos, que se alimentan de todas estas algas que crecen acá. Si ustedes se van a lanzar, por ejemplo, el muelle, no es recomendable hacerlo desde esta parte porque se podrían lastimar por alguna cosa que podamos encontrar en los corales. Así que lo recomendable es solo lanzarse dentro del área que ustedes están viendo más clara, así como lo ha hecho ese niño en este momento. A solo 7 minutos de la Isla de Plata nos aproximamos a nuestra siguiente playa, que forma parte de nuestro recorrido en esta oportunidad.
Bueno, ya aquí estamos llegando a la playa Punta La Cruz. Lamentablemente tenemos una salsa baúl ahí tremendamente. Bueno, miren, algo destacable, que esto es un punto importante que lo tengan en cuenta los turistas extranjeros principalmente, que aquí en Venezuela, cada vez que llega a las temporadas altas de mucho turismo, como Semana Santa y carnavales, se activan los operativos denominados Semana Santa Segura, Carnavales Seguros o Navidades Seguras. Acá, por ejemplo, vemos, al igual que en la isla anterior, aquí tenemos funcionarios de la Policía Nacional, bueno, la Policía de Guanta. Y allá teníamos la Armada. Al igual que dije en el video anterior, tenemos paisajes paradisíacos, pero ambiente de La Guaira. Esta es la cantidad de personas que pueden estar observando en un jueves. Y bueno, es importante tomar en cuenta que ustedes pueden venir en Semana Santa, en Navidad, en carnavales, no importa la época del año, en Venezuela puedes ir a la playa los 365 días. Pero por supuesto, si ustedes vienen en Semana Santa, en una época tan afluente como esta, van a encontrar la playa de esta manera. Sin embargo, pueden venir en cualquier otra época que no sea de temporada alta y van a encontrar la playa muchas veces para ustedes solos. Tenemos muchísimos kilómetros de costa en los cuales pueden elegir su playa favorita. Así que en sus opciones playeras, pues tienen que tener Anzoátegui en los primeros o en el primer lugar. Bueno, acá me encuentro con Emma, una de las visitantes de la playa Punta La Cruz. ¿De dónde eres, Emma? De aquí. ¿De Guanta? De Lechería. De Lechería. ¿Y cómo ves el ambiente Semana Santa frente a quizás años anteriores? Bueno, aquí yo veo la playa muy full, pero aún así tú te refieres a que podría haber mucha más gente, ¿o recuerdas mucha más gente? Sí. Otra singularidad de las playas del estado Anzoátegui es que, además de las paradisíacas playas y paisajes que posee, también nos podemos conectar fácilmente con el estado Sucre, con el estado Monagas, con la isla de Margarita y una cantidad innumerable de islas del Parque Nacional Mochima. Cada estado de Venezuela pudiera ser un estado único, si así lo quisiera, por la grandeza de cada uno de sus territorios. Pero sin duda alguna, Anzoátegui tiene unas riquezas que resaltan entre todos estos estados. Y bueno, amigos, ha caído la tarde en la ciudad de Puerto La Cruz. Es infaltable en un video mío no visitar la icónica Plaza Bolívar. Así que aquí estoy, un poquito tarde, ya prácticamente con la noche encima de nosotros. Pero bueno, aquí la Plaza Bolívar. Seguramente muchos de ustedes deben tener tiempo sin verla. Les recuerdo compartir el video con sus amigos, darle ese pulgar arriba, comentar mucho, para que todo este trabajo, que ha conllevado de muchísimo esfuerzo, de todos los sentidos que se puedan imaginar, valga la pena. Como dice la canción de Bad Bunny, sexo, playa y alcohol. No sé si hay alcohol, no sé si hay playa, pero sí hay sexo, amigos. Miren. Y bueno, nos estamos acercando nuevamente al Paseo Colón. Quiero comentarles que la actividad gastronómica en la ciudad de Puerto La Cruz es súper amplia. También venden muchos chaguarmas. Hay muchos lugares de comida y demasiados, pero demasiados hoteles. Recordemos que esta ciudad se posicionó como una de las ciudades más turísticas de Venezuela. En su momento, Puerto La Cruz y la isla de Margarita era lo más visitado, y todavía lo sigue siendo, y mucho más ahora que se está reactivando esta industria tan importante, de la cual espero formar parte importante en esta historia que juntos estamos construyendo. Y bueno, hace años los hoteles acá no se dan abasto, se llenaban completamente. Mis queridísimos amigos caraqueños, no vayan a pensar que Caracas es la única ciudad del país con tráfico. Eso sería una completa blasfemia. Aquí estamos en la ciudad de Puerto La Cruz. Y créanme, amigos, aquí en Lechería, en Puerto La Cruz, en Barcelona, hay muchísimo tráfico, sobre todo en la hora de las tardes. Hay que tener cuidado al cruzar las calles. Realmente es bastante la población. Y bueno, esto que están viendo ahora es el Paseo Colón, que ya estuvimos viendo en este video, pero ahora lo estamos viendo en la noche. Decidí pasar por acá, ya que este lugar es súper emblemático, pero tiene una vida nocturna también súper importante, la cual no se pueden perder. Está como lo recuerdo. Algo que me encanta de Puerto La Cruz es que puedes estar súper ligero, sobre todo acá en el Paseo Colón,
Yo, por ejemplo, estoy con una franela súper ligera, me encuentro en chores, unos zapatitos. Miren la cantidad de personas que acuden a hacer disfrute del Paseo Colón a estas horas. Vemos venta de todo tipo, personas compartiendo, las parejitas caminando. Es así como un bulevar de Sabana Grande, pero mucho más abierto. Y los edificios los vemos acá, a nuestra derecha. El Paseo Colón nos permite también sentarnos al frente de la playa de forma tan libre, así como lo están haciendo estos ciudadanos. Miren cómo están paseando aquí el perrito, ¿verdad? Un sueño vivir aquí, en serio. Espero poder venir por temporadas mucho, mucho más largas. Realmente está como siempre. Yo no soy de Puerto La Cruz, pero estoy seguro que muchas personas que estén viendo este video y que sean de acá coincidirán conmigo. Muchas personas con las que he conversado me han dicho que si bien Caracas es la capital, la calidad de vida que se tiene en Puerto La Cruz es superior. He aquí en Puerto La Cruz, hasta ahora he visto los atardeceres más impresionantes en Venezuela. Y lo más lindo es que hay una gran variedad de lugares en donde pueden disfrutar de los atardeceres aquí. En las noches, la mítica cruz de Puerto La Cruz nos ilumina de esta manera, con un cambio de luces. Acá tenemos el Yo Amo Puerto La Cruz, iluminado, súper lindo. A lo turístico, la verdad es que sin miedo podría decir que, bueno, las personas están disfrutando mucho, pero seguramente hay muchos visitantes acá, así como yo soy uno de ellos. Y bueno, amigos, la verdad es que yo, como ustedes saben, yo no soy de pedirles nada, pero esta producción la verdad es que ha llevado de muchísimo esfuerzo y sacrificio. La verdad es que valoraría muchísimo de parte de ustedes si podrían utilizar, los que se encuentran fuera de Venezuela o los que tengan esa opción disponible, el botón super gracias. De esa forma, con ese botón estás donando directamente al canal y también puedes aportar una suscripción mensual a través del botón unirse, que es realmente muy poco, son solo $3, $5 mensualmente, lo cual vale muchísimo ya que aporta económicamente al canal, a todo lo que conlleva este trabajo para poder mostrarles los diferentes puntos de Venezuela. Ustedes saben que yo jamás me he hecho flores a mí mismo, pero realmente créanme que en esta serie de videos sí que me esforcé por traerles este material. Y bueno, realmente espero que haya muchísimos videos más acá, que lo vean muchos anzuatiguenses, muchos venezolanos a lo largo de todo el mundo y el país. Espero poder volver muy pronto, realmente muy pronto, porque hay muchísimo más de lo que quiero resaltar de este estado al cual quiero tanto. Así que bueno, amigos, de verdad, mediante el botón unirse, mediante el super gracias, lo cual nos permite proyectarnos a seguir creando estos videos con esta calidad que estamos empleando. Gracias, y sé que cuento con cada uno de ustedes. Para finalizar el video, quiero que vean detrás de mí, me encuentro en el Paseo del Mar y la Cruz. Observen nada más detrás de mí el esplendoroso atardecer que nos permite esta ciudad. Aunque el sol se ve allí y pareciera que va a estar un buen tiempo en ese lugar, no, realmente baja súper, súper rápido. Hay muchos lugares dentro de esta área donde se puede observar unas puestas de sol indescriptibles. Uno de esos lugares es Cerro El Morro en Lechería y acá, en el Paseo del Mar y la Cruz, en donde vemos el reflejo del agua con los buques, dándole forma a un paisaje único de nuestro país. Espero que hayan disfrutado este paseo por Puerto La Cruz, una de las ciudades más emblemáticas y representativas del oriente venezolano. Si todavía no lo has hecho, te pido que valores este contenido con un pulgar arriba. Si es primera vez que ves un video mío, suscríbete, porque siempre estamos dando lo mejor. Y sin más nada que decir, nos vemos en muy pocos días con otro video. Thank you.